que exactamente el animal no está bien, el estado no es de un día para el otro. Esto viene, por lo que uno observa, debe ser de ya varios días. Y el animal, bueno, debilitado, indudablemente se ha desorientado. ¿Qué necesidades tiene este animal acá? Porque sabemos que está en un lugar que no es su medio, no solamente por el lugar, sino porque esto es agua dulce, es un animal de agua salada. ¿Se puede pensar en qué necesita? ¿O se alimentan y pasan muchos días sin comer y no es necesario preocuparse por eso ahora? El animal, en realidad, durante el verano, las ballenas jorobadas se alimentan en la zona de la península antártica y principalmente las Islas Georgias del Sur, que son famosas porque, bueno, son donde están las grandes concentraciones de krill, que es el alimento principal de esta especie. Una vez que estos animales se han alimentado por varios meses e inician su migración, pueden ir parando en lugares donde encuentren concentraciones de alimento por a veces 2 hasta 3 días, pero bueno, continúan su ruta normalmente hasta el noreste de Brasil, ¿no? Con lo cual el río La Plata no encontramos nada. Primero, es agua dulce, no es su ambiente, si bien hay registros de ballenas y delfines que pueden haber ingresado.